Mendoza. Damos la bienvenida al abogado Salim Zaidan. Él es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y un distinguido analista. Abogado Zaidan, al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos iniciar con su análisis de algo que debería venir al final, pero es un tema que la gran mayoría de ecuatorianos, particularmente aquellos que se interesan por la situación política, económica, social del Ecuador, lo conocen, lo siguieron en detalle el día de ayer, lo que pasó en el Parlamento. Quisiéramos preguntarle, ¿hay ganadores y perdedores como saldo de la jornada de ayer? Buen día, mi estimado Gustavo. Un saludo también a través de usted a su audiencia. Creo yo que lo que ha pasado ayer realmente desprestigia más a la función legislativa, ¿sí? Al titular de la función legislativa, que es el Parlamento, la Asamblea Nacional, ¿no? Sin duda es un mensaje muy, muy malo para la ciudadanía en el sentido de que no son capaces de lograr consensos, no son capaces siquiera de capacitarse antes de su sesión inaugural. A mí me da mucho la atención que en medio de la sesión se capacite a los asambleístas sobre el uso de la curul electrónica. Un entrenamiento en el software para todos los ecuatorianos es lo que se vivió ayer cuando había expectativa de qué es lo que va a suceder en un tema tan importante, así es. Exactamente, entonces esos temas, por ejemplo, se planifican con tiempo, se los capacita en una sesión que no necesariamente, no nos interesa a nosotros presenciar, ¿no? Es una sesión privada que no debía ser parte del orden del día, ¿no? Definitivamente se equivocó la presidenta, el subdirector, o la directora, subdirector y secretaria de esta sesión inaugural al momento de dar paso a un tema así. Pero luego ya lo que se puso en evidencia es definitivamente lo frágil que resultaba el acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Yo creo que esta fue la confirmación del distanciamiento que habían tenido durante varios años ya Nebot y Lasso, ¿no? Algo que no se, digamos, no se hacía público, ¿sí? Pero algo que en los círculos cercanos de ambos ya se conocía, ¿sí? Había unas diferencias profundas entre ambos, ¿sí? Lo que transmitieron en la primera vuelta electoral era que habían superado ya sus diferencias y que definitivamente habían llegado a un acuerdo político que iba más allá del gobierno, ¿no? Que también podía alcanzar el ámbito legislativo. Y fue así que se suponía que el bloque social cristiano con el bloque de Creo iban a funcionar de manera cohesionada en una agenda legislativa. Sin duda iban a haber coincidencias. Le pongo un ejemplo, Gustavo, la reforma tributaria, la reforma que tenga que ver con los aspectos económicos, sin duda, podían llevar a coincidencias a ambos grupos políticos, ¿sí? Pero yo creo que definitivamente la forma como concibe el poder el señor Nebot dista muchísimo de la forma como concibe el poder el señor Lasso, que, tengo que decirlo, ha demostrado madurez política, ha demostrado evolución, ¿sí?, en su pensamiento político y en la forma como él se ha presentado ante la ciudadanía. La ciudadanía ha visto con muy buenos ojos las últimas buenas señales que ha dado el señor Lasso al nombrar a gente interesante, con un perfil interesante como parte de su gabinete, por ejemplo. ¿Merece parte de este análisis el defectuoso comunicado del Partido Social Cristiano, en el cual esencialmente señalaban que el fin justifica los medios, haciendo alusión al pacto de la Moncloa, a la concertación a Allende Pinochet que se dio en Chile y señalando que Ecuador ha perdido la oportunidad de madurar? Efectivamente, muy desatinados los comunicados, porque fueron varios los desatinos del Partido Social Cristiano, ¿no? Y además, casa adentro, pues lo que se vio es que no hay democracia interna, que quien toma las decisiones es el líder del Partido Social Cristiano, el señor Nebot, que aunque él dice está retirado, al menos de la política activa, pues es quien maneja el Partido Social Cristiano. Y miren cómo lo maneja, ¿no? Sin permitir
que personas que durante 20 años o quién sabe más ha hecho mucho por el partido, como el señor Roon, ¿no? Que merecía un espacio y que lo viene reclamando hace rato al interior del Partido Social Cristiano, a pesar de no haber sido afiliado, ¿no? Entonces, este tipo de justificaciones que transmite la ciudadanía, el Partido Social Cristiano, para mí es un intento desesperado por justificar lo injustificable, ¿sí? Hace varios años ya se viene diciendo que existe un pacto de bajo perfil entre Jaime Nebot y Rafael Correa, que han llegado a acuerdos, ¿sí? En cuanto a que Correa respeta al menos el reducto social cristiano que es Guayas, ¿sí? A cambio de que obviamente también Nebot le facilite algunos la toma de decisiones en otros aspectos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que ambos controlaban el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Ambos controlaban el Consejo Nacional Electoral, un claro acuerdo, ¿sí? Después lo que vimos es que obviamente se sumó, creo, a este acuerdo y tenían básicamente el control del Consejo Nacional Electoral. A mí por eso no me agradaban esas prácticas a las que se sumó justamente Guillermo Lasso. Me parece que distaban mucho de ese discurso de cambio que él con el que él pretendía llegar a la ciudadanía y buscaba la adhesión ciudadana. Definitivamente esa forma de hacer política, de pretender controlar instituciones, definitivamente es lo que repudia la gente, lo que definitivamente hace que pierdan credibilidad de los políticos, ¿no? Lo que decía el invitado que me precedió, la palabra de los políticos está devaluada justamente por esas prácticas, porque lo que parecerían buscar es el control de las instituciones para lograr impunidad, ¿sí? O para proteger sus negocios. Y eso la ciudadanía lo entiende muy bien, lo entiende muy bien. Entonces, este pacto que se dio entre el correísmo y el Partido Social Cristiano, al que se iba a sumar, creo, inclusive por un compromiso comunicado a través de correo electrónico, según lo que el propio Partido Social Cristiano lo difundió, lo único que confirmaba era que creo en realidad no estaba comprometido con el cambio, que creo era más de lo mismo que habíamos presenciado en la clase política. Sin embargo, lo que hizo ayer el presidente electo Lasso con su bloque legislativo, si bien lo pone en una situación muy incómoda y muy difícil, si bien lo pone en una situación muy incómoda y muy difícil, creo yo que va a lograr importantes adhesiones ciudadanas. Algo Mucha gente lo que va a quedó apoyar. también evidente ayer fue la opacidad con la que se realizaron las negociaciones en la Asamblea, particularmente por quienes vieron fracasado este intento el día de ayer, negociaciones cruzadas por un tema sobre el que se hablaba colateralmente, aquel de la conformación de una comisión de la verdad, que fue interpretada más bien como una comisión por la impunidad. Efectivamente, la Comisión de la Verdad era una propuesta sin sustento, ¿sí? La Comisión de la Verdad, primero, no tiene sustento constitucional. Usted puede revisar el artículo 76.7k, si mal no recuerdo, de la Constitución, y dice que no se pueden crear comisiones, ¿sí? Para juzgar a las personas. Definitivamente hay órganos que integran la función judicial, ¿sí? Existe la Corte Constitucional que administran justicia en el país. No, nadie más puede administrar justicia sino los órganos de la función judicial. Es parte de el debido proceso que está descrito en la Constitución. Sin embargo, a mí me llamó la atención que se pretende utilizar una figura que había sido característica en varios países para investigar graves violaciones de derechos humanos, entregar insumos a los órganos de justicia, ¿sí? Para que se investiguen a las personas que cometieron estas graves violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Usted tiene, por ejemplo, aquí en el Ecuador, que se conformó la Comisión de la Verdad, ¿sí? El propio correísmo conformó la Comisión de la Verdad para esclarecer terribles violaciones a los derechos como las ocurridas con los hermanos Restrepo, ¿sí? Don Pedro Restrepo, ¿sí? Justamente buscaba que se esclarezca lo que había pasado con sus hijos a través de esa Comisión de la Verdad.
y sin duda en algo aportó esa Comisión de la Verdad para que se investiguen las graves violaciones a los derechos en varios periodos de gobierno, ¿sí? Pero para eso sirven, para casos de desapariciones, para casos de tortura, no para delitos contra la administración pública, no para actos de corrupción. Definitivamente se pretendía desnaturalizar la figura de la Comisión de la Verdad y sin sustento constitucional, porque en ninguna parte de la Constitución se habla de la posibilidad de crear este tipo de comisiones de la verdad. Y si han sido creadas, ha sido por cuestiones excepcionales, para entregar insumos, insisto, a los órganos de la Administración de Justicia. Entonces, avalar eso, a Creo le significaba un costo político enorme. Le significaba, sin duda, perder mucho apoyo ciudadano, perder apoyo de buena parte de sus votantes, ¿sí? Que justamente confió en él para que ya se superen ese tipo de prácticas políticas en donde se utilizaba el poder en búsqueda de concentrarlo para proteger negocios, para lograr impunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo el señor Lasso y su bloque legislativo? Yo creo que tuvo un acierto importante. El problema de la decisión que tomó Guillermo Lasso con su bloque legislativo es que tenía que ir más allá. Tenía que haber negociado muy bien antes, ¿sí? Para abrirse de ese acuerdo político, ¿sí? Y de ese acuerdo puntual en el ámbito legislativo. Ya tenía que haber tenido preparada una alternativa, ¿sí? Por ejemplo, Marcelo Cabrera, que entiendo yo, a pesar de haberse presentado, me parece, por un movimiento local, como candidato, sin duda es un candidato, era un candidato cercano a Creo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una buena opción. Ojalá que Marcelo Cabrera reúna al menos los 70 votos, ¿sí? En un cálculo. Mira usted el otro potencial candidato que ha sido mencionado sobre todo en redes sociales, Fernando Villavicencio, quien también ha tenido una cierta cercanía a Lasso. Recordemos que en las elecciones anteriores fue candidato por Creo y ahora él ha declarado en reiteradas ocasiones que había llegado a ciertos compromisos políticos con Lasso. De hecho, fue uno de sus los principales impulsadores en redes sociales de la candidatura de Lasso en los días previos a la segunda vuelta electoral. A mí no me gustó cómo llegó Fernando Villavicencio a ganar esa curul, ¿no? Con una deslealtad enorme a César Montúfar, ¿sí? Hubo una ruptura, ¿sí? Al inicio de la campaña, inclusive. No se los veía en campaña y ya se sospechaba que había una ruptura en ese sentido. Entonces, lo utilizó a Montúfar para llegar, ¿sí? Y de hecho, casi nos llega. Fue de los últimos curules que justamente pudo lograr, en este caso, Fernando Villavicencio. Ahora, Fernando Villavicencio ha sido el referente anticorrupción, ¿sí? Yo particularmente no lo veo, no le tengo mayor confianza al señor Villavicencio. Iba a tener fuertes resistencias por parte de algunos sectores. UNES jamás votaría por él. Va a tener muchísima resistencia. Es un candidato que no genera consenso, que más bien genera justamente resistencia. Entonces, no veo que ahora, que sea, que doctor Zeidan, por el número de legisladores y la forma en que están distribuidas las curules con los distintos partidos y movimientos políticos, realmente el espacio de maniobra es muy estrecho. Si queremos tener una mayoría de 70 votos, van a tener que juntarse el agua y el aceite. La cuestión es cómo se lo va a hacer. Están allí los 49 escaños de UNES, 27 de Pachacuti, 18 de Izquierda Democrática, 18 del Partido Social Cristiano, 17, poco más o menos, independientes, los 12 de Creo. ¿Qué tipo de coyuntura podría darse el día de hoy? Solamente sumando al bloque de UNES y al Partido Social Cristiano, usted tiene 67 votos. Si usted resta los 137 de los 67, le quedan 70 justo. Es decir, no hay posibilidad de deserción alguna. Tendrían que asegurarse el apoyo de esos 70, ¿sí? Sin posibilidad de traición alguna, de última hora, que es lo que pasó justamente ayer, ¿no? Bueno, una traición que muchos ciudadanos vimos más bien con agrado, porque definitivamente ya era hora de que marque distancia con esas viejas prácticas políticas que justamente hacen que la gente no crea en los políticos. Entonces,
Lo de ayer fue positivo, sin duda, desde el punto de vista ciudadano. Desde el punto de vista político le genera una complicación enorme, porque va a tener que tender puentes hacia otros grupos de oposición, como el sector indígena, ¿no? Y eso no solamente va a incluir la Asamblea Nacional, sino que va a tener que abrir espacios en su gabinete del presidente Lasso. Sin llegar a un reparto, que es lo que repudia la ciudadanía, yo creo que le va a tocar al presidente Lasso ofrecer espacios en su gobierno justamente a sectores como el indígena. Si quiere un Ecuador del encuentro y si quiere que los indígenas tengan el espacio que merecen por haber obtenido los resultados que obtuvieron, importantísimos resultados en el ámbito, en la elección presidencial, en el ámbito legislativo, que creo que le hacen merecedor de un espacio, no solamente en la legislatura, sino en el gobierno. Yo creo que es un tema de legitimidad que ellos tienen y ese espacio creo que se tiene que abrir. Por eso es que me parece que el reto para el presidente Lasso va a ser lograr reconfigurar las fuerzas en su gabinete, inclusive por los espacios que se abrieron producto de la ruptura del acuerdo con el Partido Social Cristiano, para abrir espacio al sector indígena, ¿no? Como usted decía, son decisivos, por ejemplo, los votos de los independientes. Si usted observa, los independientes son 4 y los asambleístas electos por movimientos locales son 14, 18 votos claves. ¿Podría asegurarse el voto de Pachakutik? 26, 27, 26 me parece, votos que Sí, tuvieron una tendría deserción. en... Ah, sí, exactamente, sí. Entonces, esos votos son importantes, sin duda, es la segunda fuerza política, pero también no hay que descuidar esos 18 votos que están entre los independientes y los movimientos locales, ¿no? Entonces, es un reto enorme. Igual yo creo que con la izquierda democrática se puede dialogar. Claro. Yo he Usted visto... señalaba algo importante, decía, no pueden haber deserciones para que las cifras se lleguen a configurar, pero de hecho hay ya deserciones y queda la inquietud de qué posición van tomando quienes han salido de los partidos o movimientos. Omar Ceballos Peña es el asambleísta de Pachakutik que salió. César Ron, en medio de todos estos acontecimientos, se retiró hace 2 días del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Y ahí trascendió también que tres asambleístas más, me parece Izquierda que los tres Democrática. de Izquierda Democrática, Eitel Zambrano, un asambleísta nacional, Javier Santos de la provincia de Manabí, Amada Ortiz de Santo Domingo de los Áchilas, también estaban con anuncios previos ya de separación de Izquierda Democrática. Que tener cuidado con ese tipo de asambleístas, ¿no? Miren, por ejemplo, con César Ron hay que tener mucho cuidado, porque usted habrá visto, Gustavo, que en la reconsideración tuvo una posición, consignó un voto bastante curioso, ¿no? Él fue justamente el voto adicional en la reconsideración. 68 sumó en un inicio y 69 justamente por César Ron en la reconsideración. Entonces, hay que tener cuidado con César Ron, no hay que confiarse en ese tipo de asambleístas. Igualmente, mire las deserciones de la izquierda democrática, penoso. La izquierda democrática me parece que ha sido un partido serio, ha cometido errores, sin duda, ¿no? Ha cometido muchos errores. Pero últimamente ha demostrado un cambio en sus prácticas políticas que ha justamente recibido el apoyo ciudadano, ¿no? El candidato Hervás tuvo un importantísimo apoyo, justamente porque transmitió un mensaje de cambio a la ciudadanía, una nueva forma de hacer política, una imagen fresca, ¿sí? Con un mensaje de transparencia, ¿no? Una persona que transparenta los diálogos que ha realizado, que ha tenido, una persona que ha logrado cohesionar a la izquierda democrática. Y este tipo de deserciones de la izquierda democrática tienen que llamar la atención de los partidos. La democracia interna tal vez esté fallando en la izquierda democrática y es necesario cuidar un poco más la selección de los perfiles que van a representar al partido
en los distintos espacios, en este caso en el legislativo. Sí, entonces, mencionaba a estas deserciones porque suman justamente a la incertidumbre y, como usted señala, en Izquierda Democrática entendemos que se realizaban reflexiones el día de ayer, autocrítica en el sentido de que no se había trabajado lo suficiente, con el suficiente énfasis para efectivamente llegar a acuerdos que sumen para tratar de lograr eso que se busca desde todo lado, la gobernabilidad. Sí, efectivamente, yo creo que la gobernabilidad no se tiene que alcanzar a cualquier costo, ¿no? No se trata de dar paso a un reparto que vaya más allá, por ejemplo, de las comisiones o de espacios legítimos de poder, más allá del legislativo, ¿no? Pero sin que se utilicen esos espacios de poder para beneficio de grupo nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que me parece a mí podría pasar efectivamente con el movimiento indígena? El movimiento indígena, si bien ha alcanzado un buen resultado, sin duda, me parece que tiene que replantear un poco sus decisiones, ¿sí? Su ideología, porque parecería que el sectarismo a veces le supera, ¿no? Y parecería que la única consigna de ellos es favorecer al movimiento indígena y se apartan de la visión de país. Entonces, yo creo que el reto que tienen los indígenas, los dirigentes indígenas sobre todo, es lograr que sus comportamientos, sus decisiones en el ámbito político reflejen justamente esa preocupación por los grandes problemas nacionales y no solamente por las causas legítimas que tienen los grupos indígenas. Y por otro lado, también creo yo que es muy importante que se ofrezcan espacios, por ejemplo, para conducir comisiones importantes. Las comisiones permanentes, por ejemplo, podrían ser cedidas a ciertos grupos políticos, ¿sí? Pero cuidando mucho no ceder espacios a gente, como les señalo, ¿no? Que solamente busca cuotas de poder, que solamente quiere, aprovecha la coyuntura, ¿sí? Para ubicar a sus familiares en cargos públicos. Eso es lo que ha venido pasando en la Asamblea y es lo que la ha desgastado. Entonces, si es que quieren enviar un mensaje, si es que quieren lograr un acuerdo legislativo transparente, que hablen de los grandes temas legislativos que deben estar en agenda, ¿no? Tienen pendiente el nuevo Código de la Salud, la reforma laboral, la reforma tributaria seguramente vendrá. ¿Qué posición van a asumir? ¿Ahí habrán coincidencias? Creo que sería importante tratar de buscar acuerdos en ese sentido para que ese acuerdo lleve al poder, a la conducción de la Asamblea, a Marcelo Cabrera eventualmente, pero que dure un poco más, que al menos garantice la gobernabilidad en los primeros 2 años de gobierno, ¿no? Que existe una buena... ¿Cree usted, abogado Zaidán, que el día de hoy, en la sesión de esta tarde, puedan empezar a generarse condiciones para que el Ejecutivo y el Legislativo puedan llegar a fórmulas que les permita trabajar en conjunto frente a los temas críticos, urgentes, impostergables que tiene el país? Por un lado, yo veo que es muy probable que reúna los votos Marcelo Cabrera. Es un político que no genera mayor resistencia, ¿sí? Considero que su trayectoria política sin duda también va a lograr adhesiones, sin duda. Pero sí es importante también lo que dice el anterior analista que... Marcos Alamea. Ustedes. Marcos Alamea dijo algo muy, muy importante. La experiencia política que ha llegado a tener Marcelo Cabrera se enfoca más en los gobiernos locales, en la prefectura, en la alcaldía. Tienen experiencia en el ámbito parlamentario. Ojalá que se asesore bien para que pueda lograr ese consenso y que ese consenso le asegure al país, a la Asamblea, un espacio de gobernabilidad, de tregua política, en donde se antepongan los intereses nacionales a los intereses partidistas. Va a venir una reforma tributaria de parte del gobierno, ¿sí? Que no va a agradar a muchos sectores, ¿sí? Seguramente el Partido Social Cristiano, con el clásico populismo que le caracteriza, dirá que no está de acuerdo con más impuestos y se opondrá a la reforma tributaria, una reforma que la habría apoyado el Partido Social Cristiano de mantenerse el acuerdo. Pues va a enfrentar, se abrió un frente ahí preocupante el movimiento, creo. Por otro lado, también tiene usted que en la reforma laboral
sin duda habrá reivindicaciones sociales que pidan los sectores indígenas y de la izquierda democrática. Así que no sé si es que el partido Creo, el movimiento Creo, logre respaldo en ese sentido. Y finalmente, yo creo que Marcelo Cabrera es visto como una persona cercana a Lasso. Mucha gente De hecho, no va a hizo un querer. pacto público con él. Exactamente. Entonces, yo creo que eso podría complicar un poco las cosas porque podrían pensar que lo que está buscando Creo es no solamente gobernabilidad, sino concentrar poder. Podrían verlo así algunos sectores. Entonces, ojalá que lo vean más bien como una oportunidad para asegurarle gobernabilidad al presidente, ¿sí? Pero abriendo el espacio a un acuerdo legislativo, a un amplio acuerdo legislativo, en donde se inserte sobre todo temas sociales que son prioritarios para el movimiento indígena y para la izquierda democrática. Ahí demostraría apertura realmente el movimiento Creo, y yo creo que va a lograr un importante apoyo ciudadano. A mí me ha gustado cómo ha comenzado el gobierno electo, por llamarlo de alguna manera, a obrar, ¿no? Un buen gabinete con buenos perfiles que sin duda han sido muy bien vistos y aplaudidos por buena parte de la Bien, población. le agradecemos mucho por su valiosa opinión. Han escuchado al abogado Salim Zaidan, él es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ha hecho un análisis de los sucesos de ayer en la Asamblea. Son las Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.